Gaurko honetan EH Bildu bere konferentzia politikoa egin du eta kurso politikoaren hasieran esan genuen bezala oso kontestu zehatzean egin du konferentzia politiko hau. Lehenengo momentutik kursoa hasi zenetik esan genion gure herriari oso dimensio historiko zehatza zuen kurso batean geundela, hasieran geundela, azkartze historiko prozesu batean kokatuta geundela eta askotan azpimarratzen ez badugu ere gaur esateragoaz gertatzen ari diren gauzak arrazoia ematen ari digutela. Eta beraz, lehenik eta behin halako azterketa bat egiten dugunean eta jendeari esaten diogunean dimensio historikoa duen garai batean gaudela gure diskursoak eta gure lidergoak ere tamaina horretakoak izan behar dira. Beraz, ez diogu bakarrik esaten gure herriari dimensio historikoa duen fase batean gaudela, baizik eta esaten dioguna gure herriari da, herri honetan ezkerreko independentismoa neurria emateko prest agertzen dela gure herriaren aurrean. Eta gu daukagun lidergoa, segurunik konpartitua izan beharko dena, garatzeko prest gaudela. En un contexto como el actual, que para nosotras y nosotros es un contexto que tiene dimensiones históricas, hoy el independentismo de izquierdas lo que le quiere enviar es al país una señal inequívoca de que el independentismo de izquierdas en este contexto histórico va a estar a la altura de sus responsabilidades y a la altura política exigida por este momento histórico. Y estamos dispuestas y dispuestos a compartir lo que para nosotros es necesario en un contexto histórico, que es un liderazgo claro que le diga a la gente la verdad y que le sitúe a la gente en un horizonte más razonable, más democrático, más justo y más libre. Momentu historiko honetan, lehenik eta behin, lehen erreflexio bat erarazi nahi dugu jendeari. Katalunian gertatzen ari dena iraultza demokratiko bada. Askotan ikusi dugu mass media europearretan beste herrialde eta beste kontestu geopolitikoetan hainbat eta hainbat irudi. Eta ez dute sekulan erez, eragozpenik eduki esateko eta deitzeko arabiar iraultzak, iraultza naranjak, iraultza berdeak, ez dakigu zen motatako koloreak. Eta gaur Katalunian gertatzen ari dena iraultza demokratiko bada, iraultza nazionala eta iraultza herritarra. Eta parean gertatzen ari dena da 1978an eraikitako erregimena erortzear dagoela. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Askok, adin bat daukagunak hemen, bergogoratzen ditugu orain dela 40 urtetako egoerak, baina guk uste dugu hango egoerarekin alderatuz badirela ezberdintasun batzuk. Hace 40 años, cuando se puso en marcha la llamada transición democrática española, el Estado tenía oferta que hacer. En nuestro frente amplio, que es Euskal Herria Bildu, existen culturas políticas que tomamos en aquel momento histórico caminos diferentes. Hoy estamos unidos en un frente común. Pero entonces el Estado tenía una oferta que hacerle al país, la autonomía, un marco jurídico político que regulaba la democracia formal, la Constitución. Hoy ese Estado no tiene ninguna oferta que hacer a las naciones sin Estado del propio Estado español. Hoy ese Estado está demostrando cuál es su verdadera naturaleza, que es una naturaleza antidemocrática. Y hoy ese Estado ha renunciado a la seducción democrática porque no tiene oferta y solo le queda la única alternativa, que es el empleo del chantaje, el empleo de la fuerza y el empleo del miedo. Esa es parte de su ADN político y cultural. Eta beraz gaur esan behar duguna da, estatu hori, momentu honetan, ez duela eskaintza politikorik egiteko. Eta soilik indarra eta mehatxua jartzen duela mahai gainean, Kataluniako herria, Euskal Herria bezalako nazio zapalduek, aurrera egin ez dezagun. Eta hori da, lehenik eta behin, traslatu behar duna. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Bigarren ideia guretzat oso funtsezkoa da ere, halako kontestu historiko batean. Lidergoa garatu nahi balin badugu, jendeari egia esan behar zaio. Eta gauzak zorrozki aztertu egin behar dira. Eta zorrozki aztertuta esan nahi dugu, badela esaten duenik,
gertatzen ari dena Rajoyren arazo badela, ero alderdi popularrarena, eta guk hori gezurtatu nahi dugu. Ez da alderdi baten arazoa, ez da pertsona baten arazoa, erregimen oso baten arazoa da. Eta beraz, gobernuak aldatu daitezke, baina erregimen ez bada aldatzen gauzak ez dira estrukturalki aldatuko. Eta hori da bigarrenik gure jendeari eta jendeari eta herri honi esan nahi dioguna. Cataluña lo que ha planteado es una moción de censura al régimen. Porque aquí hay quien dice que las cosas se solucionan cambiando personas y gobiernos en el Estado español. Y nosotros queremos decir que eso sencillamente no es cierto. No es cierto porque el problema es de régimen, es de naturaleza antidemocrática del Estado. No se cambia cambiando un gobierno. Se pueden cambiar gobiernos, no tenemos duda, pero lo que hay que hacer es cambiar al régimen. Y hoy, otra vez, le queremos decir a esa izquierda española que se dice nueva o que pretende ser nueva, que hoy hacerle una moción al régimen es sumarse a los procesos constituyentes en Cataluña y en Euskal Herria. Esa es la verdadera moción al régimen. Eta esan nahi diegu, argi eta garbi, estaduan irekitzen baldin bada aukera bat estadua demokratizatzeko, alegia, estadu hori plurinazionala eta autodeterminazio eskubidea onartuko den estadu batetara juteko, hor egongo garela, ez dugu sinisten posible denik, baina hor egongo gare, baina reziprozidadez ere eskatzen dieguna da, gaur, Katalunia defendatzea, gaur egindako ariketa autodeterministaaren defentsa egitea, gaur Katalunian sortutako egoera defendatzea, gaur prozesu konstituienteak indartzea eta babestea Euskal Herrian, Galizian, ero Katalunian dela moduriko berena Espainiar estadua demokratizatzeko. Eta beraz, apelazio eta dei hori egiten diogu. Hirugarrenik, lehen aipatu du dimensio historikoa duen fase batean gaudela. Eta independentismoak eta ezker independentista lidergoa jorratu behar du larri honetan. Eta hemen gaude, kostiente gara gure arduraz, eta kostiente gara ere azertatu egin behar dugula. Baina herri honek gauzak ispilu baten aurrean jarri behar ditu. Eta guk uste dugu heldu dela garaia. Zen eta espekulazio politiko guztien gainetik badira galdera batzuk, hasi beharko ginatekeak planteatzen, gure buruari planteatzen, gure herria ispilu baten parean jarri eta planteatzen. Zeren eta norbaitek pentsatzen ari da, ze gerta daitekeen Kataloniako herriak errepublika proklamatu eta independentzia lortzen baldin badu? Ze estadu motaren aurrean geldituko gera? Nun geldituko da konzertu ekonomikoa eta konbenioa? Nun geldituko dira gure aspirazio nazional eta kulturalak? Edo emagun estaduak indarra duela indarrez inposatzeko beste motatako irtenbide bat? Norbaite pentsatzen du bakarrik Katalunian geldituko direla? Norbaite pentsatzen du zapaketa hori ematen baldin bada represioaren bidez han geldituko direla? Bihar Katalunian hori egiten badute, etzidamu gurean egingo dute, ongi dakigun bezala. Y por eso queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas, sociales y sindicales del país. No estamos en una coyuntura cualquiera. ¿Alguien se está poniendo a pensar en este país, salvo la izquierda independentista, qué es lo que puede ocurrir si mañana Cataluña proclama su república y decididamente construye un Estado independiente? ¿Cómo quedará el Estado español? ¿Cómo quedará nuestro concierto y nuestro convenio? ¿En qué tipo de Estado vamos a seguir viviendo? En un Estado que probablemente se parezca más a Turquía que a otra cosa, en el que además de quitarnos nuestros instrumentos de autonomía, probablemente la represión vaya a aumentar. Ese es el escenario. Y en segundo lugar, ¿alguien está pensando realmente que si consiguen aplastar por la fuerza, aunque sea temporalmente, el proceso catalán, se van a quedar en Cataluña? ¿No van a aprovechar el viaje? ¿No nos va a salpicar? Nosotros creemos que no. Y por eso cuando hacemos una apelación a la dimensión histórica del momento y a la responsabilidad, lo que estamos diciendo es que hay que pensar muy en serio en qué situación estamos. Y esa situación se le tiene que responder con altura de miras. No seremos nosotros y nosotras los que neguemos la intermediación internacional. Nos parece bien.
Además, les corresponde a los catalanes y catalanas decidirlo. Pero sí le queremos decir al lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca una cosa, con todo el respeto del mundo, y no queremos meternos en si media o deja de mediar, pero lo que le decimos es, lehendakari, Cataluña no necesita mediadores dentro del Estado español. Cataluña necesita cómplices y aliados que le ayuden en el camino de proclamar la República Catalana. Horregatik eta aurrera begira, gaur egin dugun hausnarketa horretan guk datozen aste eta hilabetetan bi esparru garbi ikusten ditugu. Bata elkartasunarena eta guk hor Euskal Herriko indar politiko, sozial, sindikal eta eragile guztiak deitu nahi ditugu. Hor ez dago inor soberan. Hemen estatu autoritario baten aurrean gaudelako eta estatu autoritario horren aurrean indarrak bildu behar dira. Eta horretan, esan dezakeguna da, guk gure lidergoa konpartitu nahi dugula Euskal Herritar guztiekin. Euskal Herri osoa herri bezala, elkartasunezko eremu horretan murgildu egin behar da, komprometitu egin behar da. Y necesitamos que la solidaridad se exprese a través de grandes alianzas que muevan a este país en la dirección de consolidar la solidaridad con Cataluña. Y ahí no sobra absolutamente nadie, salvo quienes están aplicando la represión en Cataluña. Hay todas las fuerzas políticas, sociales, sindicales, democráticas y nacionales del país se tienen que poner de acuerdo. Y creo que durante las próximas semanas vamos a comprobar que eso es posible y vamos a comprobar que eso es necesario. Baina hori elkartasunezko eremuan eman behar da. Baina badago bigarren eremu bat, guretzat askoz ere funtsezkoagoa dena. Eta da eremu politikoa, ekimen politikoarena. Eta gure ustez, askotan esaten badugu ere, errepikatu nahi dugu. Norbaitek pentsatu du egunen batean, ero noizbait, momentu honetan, konkretuan, Kataluniarekin batera Euskal Herria fase berdinan egongo balitz, estatuak zer egingo luken? Eta zoritxarrez ez da horrela, baina gaur martxan jartzeko garaia ere heldu zaigu. Eta zertan heldu zaigu gure ustez. Guk argi daukagu erregimena erortzen ari den honetan, erregimenak sustatutako marko juridiko politikoak ere erortzen ari direla, ero erortzeko aukerak daudela. Eta guk oso argi daukagu kontestu historiko honetan gure lidergoa garatuz zer esan behar dugun gure herriari. Eta guk gure herriari gauza oso zehatz bat esan behar diogu. 1978-tik eratorritako harremanak gure komunitateak eta estatuaren artean bukatu dira. Nosotras pensamos y nosotros pensamos que junto con el régimen lo que decae es un modelo de relación, que es el modelo de relación autonómico que hace que vascos y vascas estemos supeditados a estructuras jerárquicamente superiores a nosotras y a nosotros. Guk ez dugu horretan sinisten gehiago, ez dugu onartuko, hori bukatu eginda. Euskaldunak ez geralago ez adingabeak ez ezgaituak. Eta euskaldunak nahi dugulako mundu osoarekin eta estatuarekin ere bai, berdintasunean oinarritutako harreman bat martxan jarri. Eta guretzat hori da funtsezkoa, cambiar el modelo de relación. Eta orduan gu gaur Euskal Herriko indar politiko, sozial eta eragile guztieri esaten dioguna da, gu uste dugu eredu autonomikoa, beste batzuk gure partez erabakiak hartzea bukatu egin dela. Eta bukatu da parean daukagun estatuak ez gaituelako errespetatzen. Se tiene que acabar el modelo y se ha acabado el modelo que jerárquicamente impone a vascos y vascas estar a la sazón y permanentemente bajo las decisiones que toman otros y otras por nosotros. Eso se tiene que acabar. Vascos y vascas aspiramos a concretar un modelo que nos relacione con el mundo y con los estados en términos de igualdad. Eta guk, indar politiko, sozial eta ekonomikoei eta sozialei herri honetan esaten diogun galdera da, ero planteatzen diogun galdera da. Hay alguien que plantea hoy aquí que el modelo de relación que nuestro país tiene que tener con los estados o con el mundo es un modelo de relación de dependencia?
Nosotros creemos que no. Y creemos que ese es el modelo que ha finiquitado. Definitivamente, no vamos a plantear ni nos vamos a plantar delante de un modelo de relación que supedite jerárquicamente nuestra voluntad a la de otros actores. Eso, sencillamente, se ha terminado. Eta ez dugu onartzen eredu hori bestea beste supremacista delako. Aquí hay mucha tendencia a hablar de los nacionalismos excluyentes, pero aquí el único nacionalismo excluyente que hay y que es el que ha dirigido los designios de este Estado durante los últimos 40 años y mucho antes, es el modelo de relación que impuso la Constitución en el 78, que dice que solo hay una nación de verdad, que es la española, y el resto no llegamos a ser naciones. Y si lo somos, somos de segundo orden, de segunda categoría, somos ciudadanos y ciudadanas de segunda. Ese modelo se ha acabado. Y eso es lo que hoy queremos transmitir también a nuestro país. Baina zer esaten dugu, planteatzen dugunean, berdintasunean oinarritutako eredu bat nahi dugula. Lo que plantea Euskal Herria Bildu y el independentismo de izquierdas en el país es iniciar y poner en marcha un ejercicio de soberanía popular. Egia da, ez gerala nazio bat aitortua dena, eta egia da, ez gerala burujabeak termino politiko-juridikoetan. Baina guk beti planteatu izan duguna erreflexio bat izan da, eta hau da erreflexioa. Guk estatu burujabe bat eraiki nahi baldin badugu, lehenik burujabeak hemen izan behar gera. Gure buruan izan behar gera burujabeak. Eta orduan egiten dugun planteamendu oso planteamendu erretza eta sinplea da. Herritarren bidez ariketa burujabe bat egin behar dugu. Zer esan nahi dugu horrekin? Queremos decir una cosa muy simple, que es que vascos y vascas tenemos que ponernos frente a ese espejo y decidir con absoluta libertad, como hombres y mujeres soberanos y soberanas, ¿cuáles son los instrumentos jurídicos y políticos que necesitamos para hacerle frente a los graves problemas que atravesamos en términos económicos, sociales, culturales e institucionales? Ese es el ejercicio que planteamos. Eta horrek zer esan nahi du? Esan nahi duena da, badirela printzipio batzuk, argi eta garbi buruan eduki behar ditugunak. Legalidade printzipioa adibidez. Guk ez dugu onartzen eztabaida bat, nun margenak legalidad espainiarrak jarriko dituen. No estamos dispuestos a hacer un ejercicio en el que los márgenes sean los que aplica la legalidad española, porque le estaríamos engañando a la gente, porque este país no necesita hacer un debate en torno a los términos que dejan o dejan de dejar las legalidades españolas. Estamos para hacer un debate sobre los problemas de la gente y estamos aquí para plantear soluciones a los problemas de la gente. Y eso exige un ejercicio soberano, al menos de debate. Eta beraz, legalidadea gero dagoen eztabaida bada. Ero gerora utzi behar den eztabaida. Lehenengo egin behar den eztabaida da beste hori, zer behar dugu. Eta guk oso argi daukagu, ze behar dugun. Behar duguna da Euskal Herria, Nafarroa eta EAE subjektu burujabeak bilakatu. Ero bestera batetara esan da, estatu bilakatu. Eta zergaitik? Uste dugulako daukagun erronkak mai gainean exigitzen gaituztela, exigitzen diela herri honi argi eta garbi estatu bat izatea eta estatu izaera horretatik jendea zaintzea. Nosotros y nosotras creemos que necesitamos un estado y necesitamos un estado porque queremos vivir en un estado decente. Hori askotan esan dugu eta gaur berriro ere errepikatu nahi dugu. Guk estatu duin, zuzen, batean bizi nahi dugu. Zertarako, kalitatezko demokrazian bizi nahi dugulako, eta Espainiar estatuan ez dago kalitatezko demokraziarik. Estatu espainolean joku arauak trukatuak dira, eta hori ari gehiago ikusten ari gera Katalunian gertatutakoarekin. Nosotras y nosotros no solo decimos que tiene que cambiar el modelo de relación y que tiene que ser un modelo de relación de igual a igual. No, lo que decimos es que ya no jugamos con cartas trucadas, que ya no aceptamos que en este país haya fuerzas políticas que no llegan al 10% de la población,
ni al 10% de los votos y deciden con otras mayorías fuera del país. Y que cuando no les gusta lo que decidimos, nos mandan a la Audiencia Nacional, a la Policía o a la Guardia Civil. Nosotras y nosotros pensamos que dejar a las nuevas generaciones un marco político jurídico con esas reglas de juego es no ejercer ni nuestra responsabilidad ni nuestro liderazgo político. Por eso lo que decimos es, nosotras y nosotros no estamos ahí. Queremos vivir en un Estado decente. Y ese Estado es el Estado vasco, porque necesitamos una democracia de calidad. Behar duguna da demokrazia benetazko bat. Nun jendeari aukera emango zaion, bere ibilbide vital, ekonomiko, kultural eta instituzionala bere eskuetan ustea. Behar dugu estatu bat, beste politika ekonomiko eta sozialak behar ditugulako. Eta behar dugu estatu bat, asko esaten duten bezala, dena erabakitzeko. Baita eredu ekonomiko soziala ere bai. Baina dena erabakitzeko, lagunak, estatu bat izan behar da. Eta estatu izan da ere, ez duzu dena erabakitzen. Baina estatu ez bagera, ez dugu ezer erabakiko. Para nosotras y nosotros, construir el Estado vasco significa darles herramientas, dotarnos de herramientas que nos permitan construir un modelo social decente. Para nosotros y nosotras, construir un Estado significa decirle a la gente que no podemos dejar a la ciudadanía del país, a sus hombres y mujeres, a la intemperie de lo que dictan los mercados. Construir un Estado para nosotras y nosotras es decirle a la gente que queremos recuperar todas las decisiones que afectan a nuestra vida, las económicas, las culturales, las institucionales y las políticas. Por eso decimos que en este contexto histórico necesitamos recuperar ese liderazgo y llevar desde ese liderazgo compartido a este país al espacio político y jurídico que realmente merece. Horregaitik eta bukatzen juteko. Gaur Katalunia eta bihar Euskal Herria esaten du oratzean dagoen kartela. Gu gaur esatega goazena da gaur Katalunia eta gartir aurrera bihar posibilizateko gaurtik aurrera ere Euskal Herria. Porque el viejo mundo se muere y el nuevo no acaba de nacer. Y eso, como decía Gramsci, crea monstruos. Y los monstruos realmente están volviendo a aparecer. Por eso, desde esa perspectiva, desde esa responsabilidad, desde esa altura de miras, lo que decimos es, el independentismo de izquierdas está preparado en el país para liderar este país junto con otras fuerzas sociales, sindicales y políticas hacia un escenario de creación de un espacio soberano en el que la ciudadanía sea la que decida cómo vive y de qué manera organiza su modelo social, económico y político. Horretan gaude eta hortik ez gera jetxiko. Guk ez dugu uste, momentua denik ez koldarkerirako eta ez nolabait ere jendeari gezurrak esateko. Momentu larria da, oso delikatua. Baina guk oso argi daukagu eta honekin bukatzen dut, zer egin behar den. Badira bi aukera momentu larri honen aurrean. Badago, esaten dutenik, oraindik posible da estatuarekin akordio bat egitea. Eta posible da, noski. Todavía claro que es posible un acuerdo con el Estado. Si renuncias a tu proyecto político o si te quieres dejar llevar por el miedo. Solo así es posible construir un acuerdo hoy con el Estado. Eta ezkerreko independentismo ez dago preses baterako eta ez besterako. Guk ez dugu onartuko berriz ere alako egoera bat eta alako eredu bat. Baina hori jendearekin egin behar dugu. Eta jendea antolatuz, eta jendea nolabait ere kalera ateraz. Eta hori da, datozen egunetan eta astetan saiatuko gena egiten. Hori delako gure ardura politikoa, hori delako lidergoa egiteko erabat. Eta bide horretan konbokatzen dugu herri hau, guk oso argi daukagulako, gauza zaila baldin badira ere, Katalunia frogatu duen bezala, gauzak egiterik badaudela. Eta beraz, animo guztiei, herri honi azken mezu bat. Badakigu herri honek oso egoera zailak ezautu dituela. Badakigu hori horrela izan dela. Baina badakigu herri honek ere, historian zehar, heroikoak diren orrialdeak ere bizi izan dituela eta antolatu dituela. Herri honek beste eszenatoki bat merezi du. Herri honek askatasuna merezi du. Herri honek justizia merezi du. Herri honek estatu izatea merezi du. Eta bide horretan, bidea egin behar da. Eta bide horretan konfiantza eduki behar da. Eta bide horretan gure indarretan konfiantza eduki behar da. Eta determinazioa
eta laitasuna, eta maitasuna. Guk uste dugu gauza guztioie behar direla, eta jendea maitatu eta zaindu. Eta bide horretan, gaur Errepublika Katalana izango da. Eta bihar Euskal Errepublika. Gora Euskal Errepublika!